Si tenéis hoy un mal día, o lo habéis tenido ayer, a todos nos toca de vez en cuando, un día pollino, más o menos pollino, pero un día complicado, por no decir un día cabrón, con perdón, pues pensad en Montse Tomé y se os pasa echando leches. ¿Que quién es Montse Tomé? No os preocupéis, yo hasta hace 3 o 4 semanas tampoco tenía ni puñetera idea de quién era la tal Montse Tomé. Esta buena mujer es la seleccionadora, la que ha sustituido a Bilda, la seleccionadora de las chicas de la selección femenina de fútbol, y ha sacado hace pocas horas la lista y, bueno, pues ya empezó Cristo a padecer, porque la mitad o más dicen que no van. Hay una, la tal Jenny Hermoso esta, que se ha hecho famosa por el pico de Rubiales, a la que no han llamado, pero que creo que está cabreada porque no la han llamado y porque alguien ha dicho que no la han llamado para protegerla. Jenny Hermoso, que por cierto creo que lleva unos días ya residiendo o de viaje en México, tampoco para quitarse de en medio, supongo que simplemente para descansar o, bueno, pues para que le den los aires caribeños por allí, ¿no? Vaya lío, vaya lío. Es un tópico ya muy manido el recurrir al comentario, pero lo voy a hacer de todas formas. Sí, para, bueno, pues todos los españoles, independientemente de que les importe o no el fútbol femenino, les apasione o se la rasque, como es mi caso, pues hombre, el hito de haber conseguido el primer mundial de la historia para la selección de fútbol femenino está ya olvidado y enterrado. Es más, están generando un rechazo a la hora de volver a ver un partido de las chicas de nuestro combinado nacional frente a quien sea, un rechazo, digo, en buena parte, en mucha más de la que los medios generalistas que intentan acallar las voces a las que les llaman la atención muchas cosas de toda esta podedumbre que está saliendo a la luz en las últimas semanas les gustaría, digo que están generando tal rechazo que tengo para mí que buena parte de los españoles, por no decir más de la mitad, no van a volver a ver un partido de fútbol femenino en su puñetera vida. Esto no es una invitación a que la gente deje de ver fútbol femenino, porque está empezando a mover pasta y tienen patrocinadores muy importantes y más que les gustaría tener y a los que están ahuyentando con todas las broncas que están organizando. Esto es simplemente la constatación de un hecho objetivo. Oiga, yo salgo a la calle todos los días y hablo con la gente. Y mucha gente, porque como además han consentido, ellas no, porque ellas pobrecitas, bastante tienen que jugar al fútbol, pero han consentido que las manipulen y que les enmierden todo su trabajo determinados grupos políticos, pues van a cosechar, no digo lo que se merecen, pero van a cosechar lo que han sembrado. Esto es en lo que os van a tener entretenidos los próximos días la mayoría de los medios generalistas, untados y apesebrados por el gobierno en funciones, todavía que lo es, no sabemos si lo va a seguir siendo, para distraeros de lo fundamental. Lo fundamental que es el ridículo, la charlotada, la payasada de que desde hoy, bueno, hoy es San Pinganillo y desde hoy se inicia algo muy parecido en la sede de la soberanía popular, a la Torre de Babel, a una casa del enocinio en la que todos hablan en distintos lenguajes, en distintos, iba a decir dialectos, pero se me van a echar encima, en distintas lenguas cooficiales y ni Dios se entiende. Es que igual es que ese es el objetivo. El Parlamento, que se llama Parlamento, porque es la casa de la palabra, y para el entendimiento vehiculado a través de la palabra, lo que es necesario es un código común, una lengua koiné que entiendan todos, porque si no es un sin Dios y pasa lo que pasó, vuelvo a citar el manidísimo tópico ya en las últimas semanas de la Torre de Babel, pues si no, lo que se genera es el caos y la confusión, se va a convertir desde hoy en eso, en un caos y en una confusión. Todo se ha hecho mal, todo se ha hecho improvisado, aparte de que es una felonía y un insulto a todos los españoles, pero bueno, ya pasando esto por alto, que es lo sustancial, se ha hecho encima mal, con la ropa interior por los tobillos, como hacemos siempre las cosas en este país, contratando a 12 tíos a toda velocidad como autónomos, les van a pagar 80 euros la hora, me parece, y con pinganillos alquilados. ¡Qué guarrada! A mí me daría un asco de 3 pares de narices, pero igual es que soy yo muy escrupuloso. Decían en mi tierra que no hay marrano que no sea escrupuloso. Pues perdónenme, igual es eso. Pero recuerdo uno de los tiempos del COVID en los que no podías casi ni tocar un teléfono que hubiera tocado otro. O un libro, o unas gafas, o algo que hubiera tocado otro. ¡Bah! Te contaminabas, te infectabas, te entraba ahí la peste negra, ¿no? Bueno, pues ahora se van a meter los tíos en la oreja un pinganillo que suponemos que estará ahí bien limpito y desinfectado, pinganillos alquilados. ¿Sabéis lo que cuesta la broma, no? Lo habréis leído estos días en distintos medios de comunicación. 53.000 pavos
Como sobra la pasta, ¿qué más da? Pagamos todos los españoles, pagamos todos los gilipollas que pagamos impuestos, 53.000 pavos. Como siguen diciendo en mi tierra, con el hambre que hay, me cago en la leche, Merche, con el hambre que hay, 53.000 pavos en pinganillos alquilaos. Claro, en Europa nos miran, ¿y cómo no van a pensar? Piensan, porque lo piensan, y no solo piensan, sino que lo dicen, para escarnio de todos los españoles, si somos muy gilipollas, regular de gilipollas o un poquito gilipollas. Porque no es solamente las lenguas cooficiales, el gallego, el vascuence o el catalán. Ahora ya acá los aragoneses dicen que quede lo suyo. Decía el otro día un memo, vamos, un memo, no es un insulto, perdóname, ¿eh? No tengo nada contra ti ni te conozco. Vamos, un indocumentado, que él había sufrido violencia lingüística desde pequeño. Un tío que creo que ha nacido en el año 80 y tantos, que cuando nació el dictador ya hacía 7, 8 años que estaba criando malvas, que ha sufrido violencia lingüística. Están locos estos rumanos. Ya están los del Bable también con su rollo. Y no, oye, los señores murcianos que tienen ahí su panocho, ¿por qué coño no van a poder hablar en panocho? Digo yo. Porque hay muchos detalles que se están obviando. ¡Lenguas cooficiales! Sí, coño, pero contadlo todo. Lenguas cooficiales en vuestros respectivos ámbitos. Que yo sepa, el catalán no es cooficial en Extremadura y el gallego no lo es en Extremadura. Y el vascuence en Madrid no es cooficial. La única lengua oficial en todo el Estado español y la única lengua a la que la Constitución reconoce el deber de todos los españoles a conocerla y el derecho a hablarla es el español. Punto y final. Se acabó la presente historia. Y en Cataluña es cooficial el catalán, en Galicia es cooficial el gallego y el vascuence es cooficial en las tres provincias vascongadas. Y se acabó la presente historia. Hoy ha ido al Bares, en Misión Rescate. Ahí el pobre con esa cara de curita que tiene, con esa cara de buena persona, que no sé si esto es bueno o es malo para ir a lidiar ahí con los buitres y con los tiburones de Bruselas, pues a intentar agilizar esto. Creo que le ha dado Pedro el encargo de ¡vuelve con algo, José Manuel! ¡Vuelve con algo! Vuelve con algo. Lo más a lo que puede aspirar es a cosechar la risa o la conmiseración de sus interlocutores. ¿Alguien en su sano juicio se cree que en Bruselas, que aparte de mucha historia globalista y otras muchas cosas, algo de vida inteligente hay, porque si no, no habrían construido el emporio y el tinglao que tienen ahí para vivir de puta madre decenas de miles de tíos, algunos de los cuales no ha votado nadie, otros sí, pero algunos de los cuales no ha votado nadie de puñetera madre, gracias a los impuestos de los ciudadanos de 27 países. ¿Alguien cree que en una zona como la zona euro, que tiene no menos de 60 lenguas regionales, les van a consentir, nos van a consentir esta gilipollez? ¿Alguien piensa que el gobierno francés no va a dar un puñetazo en la mesa y va a decir, sí, hombre, para que vengan aquí los corsos, los bretones y los alsacianos a tocarme a mí las bolas? Dirá Macron, y lo dirá con razón, por el corso, por el alsaciano y por el bretón. ¿Qué os digo ya del gaélico? Flamenco, tal. El sueco. Claro, el sueco. Es un idioma oficial o cooficial, dicen. Por tanto, y dicen también el sueco, lo hablan menos millones de suecos que de catalanes. Bueno, sí, técnicamente sí, porque hay 7 millones y pico de personas en toda la comunidad autónoma catalana, pero hombre, no es lo mismo. Básicamente por el pequeño detalle que Cataluña no es un estado ni lo va a ser en la puñetera vida, por mucho que se entrenen. Ni es una nación. Cataluña es parte indisoluble del Estado español. Francina Armengol, espero que los traductores que hayáis contratado sean traductores jurados, porque si no, ya está perdiendo el tiempo la oposición en impugnar todo, todas las sesiones y todo el diario de sesiones, si no son traductores jurados. Y no soy jurista. Someto la cuestión a expertos en derecho. A ver qué validez va a tener un diario de sesiones traducido del vernáculo, si no son traductores jurados. 12 tíos, además. Es un trabajo ímprobo. Ahí hay que hacer turnos, sesiones que se prolongan hasta la 1 de la madrugada. ¿Quién coño pasa eso luego al diario de sesiones? ¿Tú lo habéis pensado? O improvisáis, como siempre, vivís de improvisar. Bueno, claro, vosotros qué más os da si cobráis 7 o 8 mil pavos al mes porque os hagan otros el trabajo. Mientras haya gilipollas que os voten, ¿qué más os da? Esta es la España que tenemos. Esta es la España que os salimos todos a las calles el 24 de noviembre o el 8 de octubre o nos van a triturar. No es que vayan a intentar destruir la integridad y la unidad territorial de la nación más antigua de Europa, es que nos van a machacar a todos los que seguimos siendo, iba a decir demócratas y patriotas, a todos los que seguimos siendo normales. ¿Lo vamos a consentir? Yo creo que no debemos.
Doña Almudena Negro Conrad, alcaldesa de Torrelodones por el Partido Popular. ¿Cómo estás, amiga? Feliz semana. Muy buenas, Eurico. Pues encantada de estar con vosotros. ¿Cómo voy a estar? Pues nosotros contigo, imagínate. Oye, te iba a decir, se te ha quedado una cara de alcaldesa. Sería una forma un poco estúpida y tópica de comenzar esta entrevista, pero es verdad. Me cuentan mis amigos de Torrelodones, que tenemos unos cuantos amigos y amigas, incluso hemos tenido parientes en Torrelodones, que tienes tu municipio hecho un pincel. Llevas algo más de 100 días y, bueno, es otro tópico, pero tengo que empezar preguntándote por ello. Hazme un balance de tus 3 primeros meses, de tus 100 primeros días de gobierno municipal. ¿Qué ha empezado a cambiar en Bueno, Torrelodones? Yo creo que han sido 100 días de trabajo incansable, ¿eh? De mañana a la noche. Fíjate, solo en 100 días hemos reducido más de 1 millón de euros en gasto superfluo, porque teníamos mucho chiringuito de la izquierda aquí en Torrelodones. Y hemos cumplido el 58% de los acuerdos del pacto de gobierno que suscribimos Partido Popular y Vox. O lo hemos cumplido o está en fase de cumplimiento. Hemos parado el traslado del cuartel de la Guardia Civil, que acuérdate, la que había liado vecinos por Torrelodones. Me acuerdo. Claro, pues ya está parado desde el primer pleno, pero es que también sacamos ahora en el pleno de mañana a licitación el nuevo centro de bienestar animal. Llevamos proyectos de inversiones como arreglar el acceso a los peñascales para evitar un atasco de tráfico que todo el mundo conoce, que es lo de la rotonda del dedo gordo cuando entras en Torrelodones, que siempre está atascado, pues lo vamos a solucionar. Vamos a lanzar una operación asfalto que va a englobar calles de todo el municipio, del Gasco al pueblo, pasando por los Peñascales o la Berzosa. Vamos a arreglar esas calles que lo necesitaban. Hemos limpiado más de 400 grafitis, lanzado una campaña de limpieza. Hemos suprimido la cita previa, porque yo creo que es muy importante acercar las administraciones al ciudadano, y no tenía sentido esto de la cita previa para cualquier gestión, hasta para coger un padrón, cuando el COVID, lo peor del COVID ya ha pasado. Es verdad que tenemos COVID, pero ya no estamos en pandemia. Por tanto, no tenía sentido seguir manteniéndolo. En todas las áreas se está trabajando un montón. Hemos eliminado las listas de espera que tenían nuestros mayores en los talleres de la Casa del Mayor en servicios sociales. Yo creo que hemos hecho un trabajo inmenso, teniendo en cuenta sobre todo que nos ha pillado el verano por medio y el intento de derribo de la presa de los Peñascales. Está muy bien. Oye, y bueno, casi me he mareado de la cantidad de cosas que habéis... Si al final la política es sencilla, hombre, y es complicada a la vez. Hay que tener ganas de trabajar, ganas de hacer cosas en pro de tu comunidad, en pro de tus vecinos, en pro de los ciudadanos de tu municipio o de tu país, si ello cupiera. Y después, claro, ponerte a ello. ¿Qué más proyectos tenéis? ¿Qué va a ser lo siguiente o los siguientes proyectos en los que vais a seguir trabajando para implementar y mejorar la vida de los ciudadanos de Torrelodones? Bueno, tenemos muchos proyectos que queremos acometer. Queremos reformar Jesús Alara porque la colonia es muy importante para el municipio de Torrelodones. Y ahí presentaremos un proyecto. Vamos a sacar a concesión también un nuevo parking en la calle Real, en el pueblo. Estamos trabajando en nuevas instalaciones deportivas. Por cierto, tenemos a las campeonas de Europa de patinaje en línea, primera y segunda, campeonas de Europa, las recibo mañana en el ayuntamiento. Qué bueno. Y haremos además una pista de patinaje, como les hemos prometido. Estamos trabajando en nuevas canchas de baloncesto, en la reforma del polideportivo. En juventud estamos trabajando en un nuevo programa de juventud, porque el que había no nos gustaba mucho, que es eso de dar cursos de grafitis. Pues todo esto va a cambiar, tenemos que hacer, sí, te lo prometo, aquí daban cursos que lo llamaban de muralismo, que nos lo hemos encontrado ya programado para este año, pero que me lo voy a cepillar, como te puedes imaginar, porque precisamente vamos a lanzar una campaña contra estos grafitis, que vamos a acompañar con una ordenanza que yo quiero imponer las multas más altas de la Comunidad de Madrid por este tipo de actuaciones, que no son arte, son destrozo del patrimonio de todos. Me imagino que, bueno, mira, es una buena forma de la pasta que te ahorres en los cursos esos que había programado la izquierda, pues será más o menos la que se podría invertir en limpiar todo lo que ensucian estos tipos. Me gusta lo que me has dicho del patinaje, para que también, a ver si ya decae la idea que tiene el respetable de que esto del deporte femenino es cosa de la izquierda.
¿por qué diablos? Que algo de eso hemos comentado ya en el campanazo, ¿no? Y es un orgullo. Quiero ver esa foto de Almudena Negro con esas campeonas. Oye, hablando de política general, el próximo domingo día 24, todos a la plaza de Felipe II para decir basta ya. La amnistía es inconstitucional, es ilegal. No se negocia España. España no se trocea y no vale cualquier cosa para que el felón sea presidente o siga siendo presidente del gobierno a costa de lo que sea. Básicamente, siquiera fuera por un pequeño detalle, y es que el día 26 y el día 27 tiene que producirse algo que para la izquierda es una cosa menor. ¿Cuál es la plasmación del mandato de su majestad el rey, Alberto Núñez Feijóo, que fue quien ganó las elecciones, de someterse a la confianza de la Cámara? Una bagatela para la izquierda, ya sabes. Bueno, porque la izquierda está, yo creo que ha perdido el norte completamente. Mira, yo no soy mucho de ir a manifestaciones, lo reconozco, pero desde luego el día 24 voy a estar en la plaza de Felipe II. Es muchísimo lo que nos jugamos. Tenemos un partido socialista que ya ni es obrero ni es español, el partido sanchista, que ya no es que se esté cargando la libertad, que lo sabíamos, es que ahora pone en duda la igualdad de los españoles. Yo creo que hay que preguntarse si esa liquidación de la igualdad de los españoles cabe y es homologable a la socialdemocracia europea. Yo pienso que en absoluto. Muchos votantes, estoy segura, que votaron a Pedro Sánchez el pasado mes de julio, deben estar horrorizados. Especialmente muchos de los exvotantes de Ciudadanos que votaron al PSC en Cataluña, y que ahora ven cómo ese partido de Sánchez está dispuesto a humillar a todos los españoles, que es lo que pretenden, que Puigdemont entre por la Rambla o por la Diagonal diciendo yo soy aquí como Tarradellas en la transición. Es una humillación total y absoluta, pero no solo eso, es que tiene gravísimas consecuencias. Es la demolición de la España que conocíamos. Nos la estamos jugando todos, así que yo animaría a estar el próximo día 24 en la Plaza Felipe II y a todos los que puedan también el 8 de octubre en Barcelona, en la concentración, en la manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana. Hay que estar, hay que moverse y hay que decir que ni hablar de pisotear nuestros derechos, que queremos ser libres e iguales. Libres e iguales. Yo voy a hacer todo lo posible y lo imposible. Además, tú sabes a través de quién tenemos muchos amigos y amigas comunes en estar el día 8 en Barcelona. Estar con toda la buena gente de Sociedad Civil Catalana y con todas las personas que orbitan en torno a ese mundo. Estar con Mariano Gomá, estar con mi amigo Pepe Rusiñol, estar con Pilar Castellanos, estar con Óscar Uceda, estar con Ángeles Rives, estar con Monbos, con tanta y con tanta buena gente que ya consiguieron entre todos, arrimando el hombro, sacar en octubre de 2017 en dos ocasiones a más de 1 millón de personas a las calles de Barcelona, 1 millón de banderas de España, y tenemos que volver a conseguirlo el día 8 y antes el 24, lógicamente, como decimos, en la madrileña plaza de Felipe II, frente al Within Center, como si hubiera un concierto de los Rolling, pero para algo mucho más serio y menos lúdico, para algo tan importante como es la unidad de España. Con España no se negocia. Oye, antes de despedirnos, nos echamos unas risas, aunque no tenga ninguna gracia. Venga, valórame la payasada de los pinganillos, que ha entrado en vigor desde hoy. Pues mira, la payasada de los pinganillos me recuerda a mí mucho a una película que se rodó en Torrelodones, basada en un libro de Vizcaíno Casas que se llama Las Autonosuyas. Total. Donde el supuesto alcalde de Rebollar de la Mata, que en realidad era Torrelodones, pues, que se grabó íntegro aquí en mi municipio, hablaba el farfullo. Yo no sé si exigir que el farfullo también sea lengua oficial en el Congreso, pero vamos a ver, ¿qué disparate es este? Tenemos una lengua común de todos los españoles y lo que no podemos convertir es el Congreso de los Diputados en la Torre de Babel, la sede de la soberanía nacional. Me parece una falta de respeto, pero además me parece muy grave cómo pretende hacerlo la señora Armengol, que es haciéndolo sin modificar previamente el reglamento, es decir, de una forma que cuanto menos su legalidad es absolutamente cuestionable. Por un lado se salta la ley, por otra vuelven a hacer concesiones a los nacionalistas y además tienen una falta de respeto hacia las instituciones que nos hemos dado entre todos, astronómica. Me parece un verdadero disparate. Es verdad que es divertido si me pongo a hablar el farfullo, pero me parece un tema grave, Eurico. Es un tema muy grave. Hoy tienen Albares
arrastrándose por Bruselas, mendigando, porque claro, esto no depende del gobierno de España. Parte de las exigencias del delincuente y sus adláteres, es decir, delincuentes como él, es que esto, claro, pues tenga rango europeo. Para ello, como se sabe ya, es necesaria una unanimidad, y más de media Europa ha dicho que verdes las van a segar, los suecos, los húngaros, los polacos, tú fíjate el lío que le organizan a los belgas, aunque bueno, Bélgica es un estado poco amigo de España, ni te cuento ya en Francia, que tienen el bretón, el corso, el alsaciano. En fin, Córcega no la conocemos, Alsacia, sí, en Alsacia hemos estado, llevan décadas intentando que su dialecto, no voy a comparar el alsaciano, tampoco soy analfabeto, hemos estudiado con los libros de Lázaro Carreter, doña Almudena y yo, tenemos la suerte de ser premillennials, pero digo que los alsacianos llevan años tratando de que su dialecto tenga rango cooficial. Y todos los gobiernos que en Francia han sido, socialistas o conservadores, han dicho que rían de rían, ¿no? Claro, tú imagínate que les abrimos nosotros ese lío, ¿no? O el gaélico y el inglés. Es una locura, es un sin Dios. Lo primero que le van a decir, o lo segundo a Álvarez, es además quién paga esto. Y Álvarez le va a decir, hombre, nosotros, será por dinero, como si nos sobrara la pasta, Almudena. Tú que ahora administras un municipio de casi 30.000 habitantes y sabes lo que es manejar un presupuesto y que las necesidades son muchas y el dinero y los recursos, como en economía, por lo menos en terminología liberal, son escasos. Yo creo que España está cayendo en una deriva terrible, efectivamente, como si nos sobrara el dinero. Pero bueno, vamos a ver si estamos a la cabeza del paro de la OCDE y de la Unión Europea. Si tenemos verdaderos problemas de las familias para llegar a fin de mes, que están pagando el litro de aceite de oliva entre 8 y 10 euros. Si la gasolina está a punto de llegar a los 2 euros y tenemos que gastarnos el dinero en ponernos de rodillas ante el tipo, el delincuente que se metió en un maletero y se tiró para Waterloo. ¿De verdad hay que hacer esas cosas? Yo estoy segura que la Unión Europea con esto no va a tragar. Suecia fue el primero, vinieron luego muchos detrás y efectivamente es que además Pedro Sánchez, que al que solo le importa a Pedro Sánchez, no se da cuenta del problema que abre en toda Europa con este tipo de estupideces, porque en el fondo es una gran estupidez. Almudena Negro, bueno, a lo mejor te veo antes, tú sabes por qué, pero si no, pues el día 24 nos veremos, por supuesto, a las 12 del mediodía, ¿no? Supongo, en la madrileña plaza de Felipe II para decir basta ya al golpe de Estado institucional y con España no se negocia. Te envío un abrazo, cuídate mucho, alcaldesa. Nos vemos a las 12 de la mañana en la plaza de Felipe II, libres e iguales. Libres e iguales, allí estaremos. Gracias, Almudena Negro. Continuamos en la retaguardia. Continuamos en la retaguardia de este martes 19 de septiembre. Doña Ángeles Rives, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nos vean nuestros amigos. ¿Cómo estás, amiga? Pues muy buenos días a todos y aquí estamos, a verlas venir. Oye, esto hay que tomarlo a risa, aunque no tenga maldita la gracia, lo de los pinganillos. Vengo ya de hablar con nuestra común amiga, Almudena Negro, un poco del asunto. Te voy a empezar provocando. Fíjate si somos catastróficos en España, que ni hasta para, en este caso, para conceder, para hacer la genuflexión a las exigencias de cuatro delincuentes y cuatro taraos, no lo sé, pues no somos diligentes ni para eso, ni para hacer el mal. Han tenido al final que improvisarlos a toda velocidad, no les ha dado ni tiempo a comprarlos y son alquilados. Esto de alquilar pinganillos, me vais a perdonar, a mí me parece una guarrada de tres pares de narices, ¿no? No sé, los desinfectarán bien o... Menos mal que no nos ha cogido en época de COVID, porque ahí, macho, no podíamos casi ni tocar el periódico uno de otro o el libro uno de otro. Esto, ya hablando en serio, esto es un sin Dios, Ángeles. Y sobre todo otra cosa, otro factor, mira, estaba pensando que no se ha destacado todavía lo suficiente y es a la hora de plasmar eso, estaba yo pensando hace un rato en el diario de sesiones. Ya saben ustedes, los que hayan estudiado premillennials con Lázaro Carreter y con otros grandes maestros, traductor traidor. Si ahora hay follones muchas veces a la hora de plasmar en la lengua oficial de todos los españoles lo que se ha dicho en el diario de sesiones, tú imagínate... no lo sé, cuando alguien no quede a gusto, alguna de sus señorías hablando en vernáculo porque diga que se lo han traducido mal, lo van a traducir su propio personal oficial de la Cámara, vaya lío todo. Mira, precisamente de este tema estaba yo comentándolo ayer con otro querido compañero, con Sergi Fidalgo, sí. Que, a ver, cuando esto no es una traducción como pueda ser
una serie, una película, etcétera. No, no, estamos hablando de un tema muy serio porque es una cámara donde, evidentemente, es el legislativo, se elaboran leyes y, por lo tanto, todos los matices del lenguaje son muy importantes. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que la traducción que se hace de lo que dice el representante de euskera al galego es la adecuada o no? Porque, claro, dentro de lo que son cada uno de los idiomas, como bien sabes, hay muchísimos giros lingüísticos, muchísimas expresiones que traducidas pierden parte de su sentido o significan y que no otra tendría cosa. Más importancia en una conversación o en una traducción, pues yo qué sé, en otros ámbitos, pero que aquí sí la tienen porque, insisto, estamos hablando de unos diputados que luego tienen que votar unas proposiciones o unas enmiendas que son presentadas y que serán traducidas, vaya usted a saber cómo. Entonces yo ignoro si se les está pidiendo a todos estos intérpretes que sean traductores jurados. Si no lo son, yo animo a la oposición a que exija que eso sea así, porque si hay un matiz que se pierde en la traducción de una lengua a otra, eso puede influir y muchísimo a la hora de tomar las decisiones de voto o a la hora de que quede plasmado, como bien decías, en el diario de sesiones. Por supuesto, todo esto retrasa muchísimo todo lo que es la agilidad a la hora de elaborar este tipo de documentos, porque es que no olvidemos que aquí no se trata de que estemos, pues eso, en una entrevista ahora mismo, en una tertulia como estamos ahora, y en la que yo pues puedo decir, por ejemplo, es que a esta gente, mosén begut tots l'enteniment, que es una expresión muy catalana, que si yo la traduzco significa nos hemos bebido el entendimiento o la comprensión, y te dirá... ¿Y eso qué me quiere decir? Bueno, pues la traducción literal que sería esa, pero la traducción correcta sería nos hemos vuelto todos locos. Claro, hay que tener en cuenta que todo este tipo de traducciones no se hacen directamente del euskera al catalán o del catalán al gallego, sino que hay una lengua pivote que evidentemente es la lengua común de todos, que es el español, y entonces habrá una serie de señores que... interpretarán del euskera al español y del español habrá otra persona que lo pasará al catalán. Y así, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eso obliga a tener una serie de personal bastante numeroso porque no puedes tener una sola persona para todo, sino que tienes que tener varios, hay que hacer turnos, en fin, todas esas cositas. Y lo que te digo, luego se pierden los matices que pueden dar lugar a errores de interpretación que en otras circunstancias no tendrían mayor importancia, pero que en estas sí, porque estamos hablando de las personas que hacen las leyes. Y si con el tema de la ley del sí es sí ya nos encontramos en su momento con que la señora Ana Oramas, que la votó a favor cuando se destapó que no habían hecho caso a todos los informes que venían y que decían que esto iba a provocar un aluvión de revisión de condenas, y dijo, es que yo no sabía y no tenía personal para hacerme entender esto. Ahora imagínate que además a todo eso le añades la dificultad de las traducciones de un idioma a otro. O sea, es todo un despropósito absoluto. Y yo, si estuviera en la oposición, evidentemente estaría exigiendo en todas y cada una de estas interpretaciones, primero, que me garanticen que es un traductor jurado el que lo hace, y segundo, de quién es la responsabilidad si hay un error en la interpretación que luego pueda dar pie a errores jurídicos, a errores de todo tipo. ¿De quién es la responsabilidad? Pues entiendo. ¿Va a ser del traductor? Que de la presidenta, de la presidenta de la Cámara. De la presidenta, de la señora Armengol, también conocida por ser precisamente, pues eso, un Bismarck de la política, o sea, algo... Bueno, hoy de Francina Armengol, pequeño paréntesis, os invito a leer, dentro de un rato creo que vamos a tener, vamos a contar con Luis Ventoso comentando la actualidad en la segunda dosis, pero hoy El Debate publica una exclusiva que me parece particularmente interesante, os la hago muy corta, no me doy tiempo a incluirla en el campanazo en el editorial. El marido de la señora Armengol, que es un tal Joan Nadal, es un empresario, pues que, bueno, comercializa y se encarga de poner césped artificiales, flores, plantas, etcétera, diseños de jardinería, ese tipo de cosas, fue agraciado con un contrato
pues a los pocos días prácticamente, o a las pocas semanas de comenzar Francina Armengol su primer mandato como presidenta de la Comunidad Balear. Este rollo de que va, bueno, pues esto es un hotel de lujo, evidentemente, que se levantó, se pretendía levantar unos terrenos que había comprado a mediados de los 90 el magnate Richard Branson, y cuyos permisos, bueno, pues para hacer ahí, pues en fin, unas zonas ajardinadas y unos rollos fastuosos como tiene este tipo de hoteles, le habían sido negados sistemáticamente por distintas administraciones, por cierto, muchas de ellas socialistas. En 2003 o en 2005, esta señora vuelve otra vez o asume la presidencia de la Comunidad Autónoma Balear y me están bailando las fechas, ahora lo consulto, pero bueno, lo cierto y verdad es que pocos días después se desbloquea ese veto administrativo que había contra el magnate anglosajón, y pues se le da vía libre para que, digamos, lo que estaba delante del hotel, que era pues un solar, un patatal, pues lo ponga de chúpame la punta, ¿no? Con plantas maravillosas, con unos jardines espectaculares, como si aquello fueran prácticamente las fuentes del Nilo. ¿Y a quién le cae este contrato? ¡Oh, maravilla! A la empresa del marido de la señora Armengol. Esto lo publica hoy El Debate. Echadle un vistazo. ¿Qué te parece? Vale, unos perlas. Que a lo mejor es todo legal, ¿eh? Pero, hombre, ya de entrada huele raro, huele mal. ¿Sabes cuál es el problema? Que al final aquí lo que se está instaurando en toda la ciudadanía no es ya la percepción, sino la certeza de que aquí hay dos clases de españoles. Unos los que son privilegiados porque están dentro del mundo político o tienen los mejores contactos dentro del mundo político, y luego estamos el resto de los mortales a los cuales se les deniegan permisos para cualquier tipo de cosas. Cuando aquí resulta que si tú quieres abrir una empresa te enfrentas a un pifostio burocrático que hace que se te quiten todas las ganas de invertir y de hacer absolutamente nada, cuando la administración no es una amiga tuya, sino que muchas veces se convierte en un rival, en un enemigo, que no se sabe muy bien por qué, todo es peros y pegas y no es, y pum, pum, pum. Amigo, exceptuando si tienes una serie de buenos contactos dentro de esa administración pública. Y cuanto más alto sea el nivel de contactos, pues más fácil lo vas a tener. Esto es insostenible de todas las formas. Ahí estamos. Mira, estaba consultando las fechas. Branson, que había vendido la finca en 2002, después de estrellarse varias veces contra distintas administraciones, he dicho 2005 y de repente me ha saltado la alarma en 2005. Armengol, evidentemente, distaba mucho de ser presidenta. Fue en julio de 2015, ¿eh? No 2005, sino 2015, cuando Armengol llegó a la presidencia de las islas, y tres meses después el magnate británico, qué casualidad, decide recomprar la finca que había vendido, porque no le daban los permisos para hacer las obras, por 15.300.000 euros para intentar construir el hotel nuevamente. Y, ¡oh, maravilla!, dice El Debate. Los problemas legales y las trabas burocráticas desaparecieron por completo. Y en menos de 5 años logró desbloquear lo que durante 18 años tuvo estancado. Qué cosas más raras, ¿no, Ángeles? Lo que te demuestra que no solamente es muy importante tener los contactos adecuados en el momento oportuno, sino además tener la paciencia y el dinero necesario para poder desarrollar los proyectos después sin ningún tipo de problema y de compromiso. La verdad es que huele de un olor peculiar, de una forma peculiar. Y veremos si esto tiene más trascendencia aparte del escándalo público, porque al final, oye, si empiezas a mirar, yo muchas veces digo que la política y los escándalos vinculados a la política en España es como un inmenso hojaldre donde vas acumulando capa de escándalo, más otra capa de escándalo, más otra capa de escándalo, así, bum, 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 y al final te olvidas de las que están abajo de todos y que muchas veces ni siquiera han sido todavía vistas por la justicia, porque ese es otro gran problema. Es decir, cuando aquí llevas a los juzgados, a los tribunales, cualquier tipo de posible arbitrariedad, como puede ser esta, y eso no se resuelve hasta el cabo de 10, 12 o 15 años, pues eso no es justicia. Y qué casualidad que ninguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones al Congreso de los Diputados tiene un plan detallado de cómo solucionar el problema de los juzgados y de la justicia en España. ¡Qué casualidad, hombre!
Sí, no vaya a ser que les enchiquieren a la mitad. Oye, te supongo informada porque ya después de la lección magistral que nos dio ayer esa catedrática de Derecho Constitucional llamada Yolanda Díaz, pues en fin, supongo que se habrá ilustrado pues hasta el más lerdo, ¿no? Hasta el más lego en materia jurídica de que hay varios tipos de amnistía, que yo no tenía ni idea, tampoco estaba al corriente, no soy jurista, pero tampoco soy gilipollas ni analfabeto. Está la amnistía de toda la vida de Dios. La ley de punto final, vamos, la de pasar de una dictadura a una democracia, la de periodos muy graves y muy, muy concretos en la vida y en la historia de determinados estados, como pudo ser en Argentina la ley de punto final, o como pudo ser en España la amnistía de 1937. Luego están las amnistías fiscales, decía Yolanda, como la que dio Montoro a los malos, a los ricos. Y luego están las amnistías un poco hipotéticas, como metafóricas, como inventadas, como diría Mota, las amnistías de, o don Miguel Gila, que en paz descanse el genial Gila, las amnistías inventadas, las de mentira, que no sabíamos cuántas amnistías había, Ángeles, que qué líos nos hacemos, joder, con lo fácil que es todo para la izquierda. Mira, yo recomendaría a todo el mundo que quiera saber la realidad de del tema de la amnistía, del encaje que pueda o no pueda tener en la Constitución y de lo que realmente implica, que buscaran por YouTube a la catedrática doña Teresa Freixes, que es catedrática en Derecho Constitucional, Sí, entre señor. otras muchísimas cosas, y que ella en las charlas con Consenso y Regeneración, oye, deja meridianamente claro lo que significa, lo que implica y lo que no. Porque evidentemente la señora Díez, que yo creo que tiene problemas de hilvanado de su discurso, porque empieza unas frases, no las acaba, luego mete el argumentario, o sea, es un poco extraño entenderla. A mí reconozco que me cuesta muchas veces. Un Y por tanto, neurocirujano te diría, o un neurólogo te diría que es un tema del lóbulo frontal, entre otras no cosas. lo sé. Esto no es ni bueno A ni lo mejor es malo, que... ¿eh? Yo digo porque No sé. hemos leído mucho acerca del asunto. A lo mejor le pasa lo que a mucha gente que piensa mucho más rápido de lo que luego es capaz de Puede ser. expresar y entonces le sale todo atropellado, ¿no? Pero bueno, da Y igual. La mal. cuestión es que en términos jurídicos escuchen a doña Teresa Freixes. Y luego, en términos políticos, aquí hay una cuestión. Es decir, primero, hay una sensación entre todos los ciudadanos españoles de que aquí se pretenden elaborar leyes, como ya se ha hecho en otro momento, para darle impunidad a los políticos. Es decir, cuando se habla de amnistía en estos términos, aquí desde el separatismo lo que se está diciendo es que hay una serie de delitos que no han existido. No existió la sedición, no existió la malversación, no existió absolutamente nada. Claro, cuando el común de los mortales se enfrenta cada vez que le viene una paralela de Hacienda o algún problema con la seguridad social, a unas sanciones que son realmente dolorosas, y a lo mejor por un tema de una mala interpretación o porque simplemente se le han pasado los plazos y se ha olvidado y él tiene que cumplir, oye, tracatrá. Tra. Pero sin embargo, a los políticos poco a poco se le van elaborando una serie de leyes, privilegios, para que los delitos que han cometido, pues en realidad no existieran. Porque eso es la amnistía al final. Es decirle a todo el mundo que lo que pasó en 2017 no existió. Con todo lo que eso conlleva. Es decir, todo el dinero que se utilizó no solamente para montar los luctuosos hechos del 3 de octubre, sino anteriormente, porque piden que sea desde hace mucho tiempo atrás, oye, eso desaparece. Todo ese dinero público, es decir, pagado por todos los españoles. Todas las tropelías que se cometieron arrancando adoquines y abriéndole la cabeza a los policías, destrozando escaparates, quemando contenedores, vandalizando todo lo vandalizable y acosándonos a los que entonces estábamos defendiendo el Estado de Derecho, pues eso no existe. Eso Y no claro. existe. ¿Cómo tenemos, Ángeles, los preparativos de esa gran cita que tenemos todos los demócratas, todos los que no estamos dispuestos a negociar que la unidad de España se trocee y todos los que, por encima de que tengamos más o menos problemas en que el felón, es decir, el candidato que ha perdido las elecciones, vuelva a ser presidente del gobierno que lo sigue siendo en funciones, pero que sí tenemos un gravísimo problema con que un delincuente y una caterva de locos y de taraos y de vividores y de chupatintas que tiene alrededor sean los dueños de los destinos de España? ¿Eh? Esa gran cita que tenemos, digo, el día 8 en las calles de Barcelona.
y en la que espero que nos podamos juntar pues la misma gente que en octubre del 2017, 1 millón de personas, ojalá, y 1 millón de banderas españolas en las calles de Barcelona. Sí, sí, porque además yo, hombre, ¿cómo van los preparativos? Yo no estoy dentro de la Junta de Seguridad Civil Catalana. Es un decir, pero digo el clima social, social. Pero el clima social, evidentemente, yo creo que hay una gran necesidad por parte de muchas personas de salir a decir, oye, en mi nombre no hagáis esto. Y yo sí que me gustaría hacer un pequeño llamamiento a que venga el mayor número de gente posible, básicamente porque tienen que entender una cosa, y es que aquí se están creando no 3 o 4 o 27 naciones de una, que también es lo que quiere, sino lo que se está creando es una serie de españoles privilegiados por un lado, frente a otros que al final son los que pagan el pato y sobre todo los que pagan la cuenta, porque todo esto sale del dinero de todos los españoles, de aquellos que les cuesta pagar la hipoteca y que les cuesta llegar a fin de mes, pues que sepan que le están pagando la impunidad a los señores de Waterloo y a todos los que destrozaron y malversaron fondos públicos. Y aunque solamente sea por eso, para decir, oye, ni hablar, la ley tiene que regir exactamente igual para todos, vale la pena estar allí. Y luego además, oigan, yo sé que es complicado, yo sé que no todo el mundo puede permitirse el hacer un viaje, pues bueno, pues que tiene un coste y tal, pero nosotros aquí en Cataluña necesitamos sentir también ese apoyo y ese respaldo del resto de españoles, porque aquí nos sentimos muy solos y muy desamparados. Y en su momento, en 2017, lo recibimos. Y lo recibimos con una sensación de compañía, con una sensación de arropamiento por parte de todo el mundo, que de verdad nos hizo poder seguir en la lucha a aquellos que estábamos en las instituciones al pie del cañón, diciéndoles a los separatistas, esto no lo vas a hacer, si lo haces vas a enfrentarte a un juzgado y si el juzgado te condena vas a cumplir la condena. No, después llegó el señor Pedro Sánchez y de todo lo que hicimos, pues bueno, ya sabemos lo que pasó, indultó, removió el delito de malversación y se cargó el de sedición, todo para complacer, insisto, a los que están viviendo a cuerpo de rey a costa del dinero de todos los españoles. Así que, señores, utilicen ustedes, si pueden, su tiempo y un poquito de dinero de sus maltrechas economías, vengan con nosotros que les recibiremos muy bien y vengan a decirles a toda esta gentuza que no, en mi nombre, no a hacer ciudadanos de primera y de segunda, no a modificar las leyes en beneficio de unos pocos privilegiados y no a romper a una sociedad que, oye, llevaba viviendo mucho tiempo en paz y en una normalidad democrática absoluta. Estos señores se lo quieren cargar, pues vengan a decir no en su nombre y no en el mío. ¿Qué vamos a esperar con dirigentes, con lendakaris regionales del PSOE, por ejemplo, como el gallego hace un par de días, que no sé si daba más sentido del ridículo, más asco, más pena o más repugnancia cuando chillaba, se desgañitaba con una voz atiplada? ¡Pedro, haz lo que tengas que hacer! Pedro, haz lo que tengas que hacer. No aclaró si dentro del haz lo que tengas que hacer podía incluir hipotéticamente robar, matar o hacer qué para seguir siendo presidente del gobierno. Hay veces que la política en España, una cierta política, da auténtico asco, Ángeles. Claro, yo cuando escuchaba al Menda este, al sociata gallego, que debe ser el Baranda de los sociatas de allí, claro, no me extraña que lleve el Partido Popular ganando 4 o 5 veces consecutivas con mayoría absoluta. Si es que, en fin, es que este es el actual PSOE, esto es lo que hay, esto es lo que tienen. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver ayer a Nicolás Redondo en Antena 3 con Vicente Vallés. En una entrevista, oye, que no era fácil ni era cómoda ni mucho menos, y él dejó muy claro que era lo que había. O sea, es decir, él decía, yo seguiría siendo socialista, por supuesto, yo soy socialista, claro, pero este no es el PSOE. Porque soy de la catedral antes que el deán, y soy de la iglesia antes que del cura. Exactamente. Y luego también tiene que saber todo el mundo que alguien como Pedro Sánchez, como Yolanda Díez, no se van a parar en un matiz más aquí o en un matiz más allá. Es decir, si se concede esta ley de amnistía para todo lo que sucedió desde 2014 en adelante en Cataluña, automáticamente tendremos a vascos pidiendo una ley de amnistía por todo lo que se cometió tiempo atrás. Y eso incluye unos asesinatos perversos. Ya estamos viendo cómo están saliendo de Tarras a la calle y cómo se les hace unos recibimientos que son de vergüenza ajena. Ya estamos viendo cómo se blanquea a personajes como
como yo, su ternera. ¿Quién les dice a ustedes que a cambio de esos apoyos, no ya para la investidura, sino simplemente para sacar adelante unos presupuestos o para sacar adelante cualquier tipo de ley, no vamos a tener que ver cómo se solicita una amnistía para aquellos que tienen terribles delitos manchando sus manos? Es que cuando tú abres la puerta de la presa, automáticamente va a salir todo. Todo. Y el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos, estará roto. Y aquí parece que los únicos que se están dando cuenta, pues es en Europa. Que no sé si habéis visto también a ese diputado portugués cantándole las 40 al gobierno de España con respecto a todo lo que están haciendo. De verdad que debemos de reflexionar todos un poco y ver claramente hacia dónde queremos encaminar a España y a la sociedad española. Bueno, usted puede creer en naciones o no creer tal, pero ¿realmente quiere romper la sociedad española no ya en dos, como está rota en Cataluña, sino en 27? ¿Quiere que eso recaiga sobre su conciencia? Pues vote Pedro Sánchez, por sumar. ¿Es así? Está meridianamente claro. El problema es que hay mucha gente a la que realmente lo hemos constatado con tristeza, con pena o con asco, pero es lo que hay. Es parte de nuestro paisanaje, que le importa una higa la unidad de España, que se la rasca, por hablar vulgarmente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero quiero seguir pensando que somos más y por eso estaremos el 24 de noviembre en la Plaza de Felipe II en Madrid a las 12 del mediodía y el 8 de octubre, domingo, pues en Barcelona, y daría igual, ojalá diera igual la ubicación, porque pudiera ver toda Barcelona, y no es pequeña, ser una riada de gente, de cientos de miles de personas y de banderas españolas. Ángeles Rives, que me alegro mucho, como siempre, de hablar contigo una semana más. Cuídate, amiga, y nos vemos en los próximos días. Te envío un abrazo. Y nos vemos en Barcelona el 8 de octubre, no lo dudes. No lo dudo, no lo dudo. Creo que tenemos ya a Eric Encinas, y vamos rematando la retaguardia. Don Eric, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días y feliz semana. Buenos días, Eurico, y también a toda la audiencia. Bueno, pues nada, oye, hoy hemos cuajado una retaguardia de lujo con Almudena Negro, con Ángeles Rives y ahora con Eric Encinas. Oye, te llamo para que me comentes un artículo que publicabas ayer en El Español. Cuando pueda asomar, me pinchas el pantallazo, explicando exactamente qué es esto de la amnistía y por qué, bueno, pues entre otras muchas cosas, quiebra, dinamita, atenta directa y frontalmente contra la igualdad de todos los españoles ante la ley. Así es. Bueno, el artículo, como bien estaba describiendo en el mismo, pone de relieve lo que es realmente esa ley de amnistía, que es un golpe, claramente, no solo al Estado de Derecho, sino al régimen del 78, porque lo que significa es, por un lado, que España se sienta como culpable de haber condenado a unos golpistas, a unos violentos también, porque ha incluido pues toda esa patulea, ¿no?, de los CDR, que ha incluido pues delitos de violencia y que se podrían acoger a esa ley de amnistía, incluso terroristas de ETA se podrían acoger a esa ley de amnistía. Y en eso pongo de relieve, sería, por lo tanto, se culpabilizaría de esa manera al Estado español de esas sentencias que fueron justas y que fueron acordes a un sistema judicial que redime cuentas frente a delitos violentos. Y de esta manera, si se diera esa amnistía, realmente no solo quedarían impunes delitos así, sino que además se produciría un borrado para miles de delincuentes, y eso abriría además una dirección peligrosa, porque no solo abre una dirección peligrosa para proetarras, para terroristas de ETA, para golpistas, separatistas catalanes, sino también para posibles corruptos que se pudieran acoger en un futuro también, porque abre una dirección donde queda, pues donde se los delitos realmente se está negociando con delitos, ¿no? Ahora mismo una posible investidura de Sánchez, que además en estos momentos ni cuenta con el beneplácito del rey, porque en estos momentos, como sabemos, ese el encargo está en manos de Núñez Feijóo de formar gobierno, que lo tiene muy complicado, como todos sabemos. Pero, lógicamente, lo que quiero decir con esa ley de amnistía que proponen los separatistas, que exigen los separatistas como concesión, pues se pone punto y final a ese régimen del 78 y, ya digo, se podrían acoger pues otros malversadores de caudales públicos de otros escándalos de corrupción, como pudieran ser en un futuro
porque abre la puerta a eso, pues a corruptos de los ERE o de la Gürtel, me da igual el partido, cualquier corrupto que haya robado y se haya llevado dinero de las arcas públicas, pues podría acogerse a eso, porque hay que recordar que Laura Borràs, que quieren incluirla en la lista, es una de esas, esas condenadas, ¿no?, por malversación de caudales públicos, en este caso en el Instituto de las Letras Catalanas, donde hubo pues esa malversación, pero es que además por los golpistas de pues Puigdemont, ¿no? Por ejemplo, Puigdemont está pendiente de que se le juzgue también por eso, por la malversación de caudales públicos de ese referéndum ilegal, ¿no? Y el golpe continúa, pero parece que ahora se extiende de manera evidente a la Moncloa, ¿no? A través de esa negociación de una amnistía y además de un referéndum también de independencia, hacerlo vinculante y por lo tanto romper España y por lo tanto con lo que eso significa, ¿no? Ya la sociedad, te lo decía Ángeles Ribes, la sociedad catalana sigue rota, eso no ha cambiado, es evidente que ha aumentado el rechazo a la independencia, pero el daño que hizo el separatismo en 2010, desde antes realmente de 2017, es irreparable durante muchas décadas. Es decir, esto va a costar muchas décadas. Está claro. Oye, háblame un poco del ambiente, tú que te pasas el día en la calle hablando con mucha gente de uno y otro signo, el ambiente que previo, lo mismo que le preguntaba Ángeles, de cara, bueno, a la fecha del 12 de octubre, Día de la Hispanidad Fundamental, pero sobre todo también a la convocatoria del 8 de octubre. Tengo por ahí una carta, pásamela cuando pueda asomar, que firma Elda Mata, que es la presidenta de Sociedad Civil Catalana, donde, bueno, entre otras cosas, pues invita lógicamente a todos los demócratas, que lo son, porque los que no vayan entendemos que tienen algo importantísimo que hacer o no son demócratas y les importa una mierda la unidad de España, a que estén, gracias Omar, a que estén, ahí tenéis la carta de Elda Mata, pues el próximo día 8 e inunden las calles de Barcelona. Dice Elda Mata, la iniciativa parte de una aspiración compartida y es por tanto de todas las asociaciones que defendemos el bien de España y de los españoles. 8 de octubre, 12 horas, la manifestación unitaria, no en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, con punto de partida, me ha parecido ver, en el Paseo de Gracia. Unitaria, manifestación unitaria, convocada en defensa del Estado de Derecho y abierta a todas las entidades y asociaciones que con valentía y generosidad llevan años trabajando por los derechos, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Todos contribuimos al fortalecimiento de la democracia. Elda Mata, Miró Sanz, presidenta de Sociedad Civil Catalana. Eric. Así es. Como sabemos, ya hay una convocatoria de sociedad civil, también una del PP, como todos también hemos visto por los medios de comunicación, pero evidentemente la del 8 de octubre quizás es la más importante, porque además de eso va a contar pues con un apoyo de muchas asociaciones constitucionales y van a ir miles de catalanes. Una vez más se va a ver que una parte muy importante de la sociedad catalana pues está en contra de esa amnistía y de todas esas derivas secesionistas de la cual está siendo beneplácito, ¿no?, del gobierno socialcomunista de Sánchez. Y eso es lo que va a demostrar esa manifestación que va a tener lugar en Provenza con Paseo de Gracia, como bien has dicho, a las 12 horas, ese 8 de octubre, el mes que viene. Y además de eso, pues va a haber un recorrido y se van a congregar allí miles de personas. Además va a tener el apoyo también de muchos españoles de otras partes de España que van a ir a esa gran manifestación que convoca sociedad civil y a la cual se adhieren, pues ya digo, muchas entidades, partidos políticos, Vox, el PP ya ha dicho también que se va a sumar, Ciudadanos también se va a sumar y por lo tanto va a ser una manifestación muy plural, también incluso partidos minoritarios de izquierdas e incluso a lo mejor es probable que socialistas, ¿no?, que socialistas de la vieja guardia, como mencionábamos antes, ¿no?, en este directo, Nicolás, como puede ser Nicolás Redondo o cualquier otro líder socialista de ese estilo, ¿no?, que se sienta indignado con esa deriva, con esta deriva que estamos viviendo, pues irá a esa manifestación masiva que tendrá lugar en Barcelona. Y además también me gustaría recordar que el 12 de octubre, pocos días después, 4 días nada más después, se celebra la fiesta nacional, el Día de la Hispanidad, y también será muy importante en Barcelona, porque se va a producir igualmente esa manifestación que es tradicional y que organiza también Cataluña Suma, y también pues irán miles de catalanes también a festejar el Día de la Hispanidad, de la fiesta nacional de España,
y también acudirán muchas agrupaciones hispanoamericanas, porque ese es otro tema precisamente, ¿no? Que continuamente asistimos a manipulaciones de la historia, ¿no? Y a perversiones, ¿no? Por parte de algunos dirigentes, y lo cierto es que muchos hispanos también en Barcelona celebran la hispanidad y lo vemos el día el 12 de octubre, y eso así se verá con entidades ecuatorianas, con entidades de Colombia, con entidades de diversos países hispanoamericanos que también celebrarán esa hispanidad, y sobre todo será también ese 12 de octubre, al igual que el 8 de octubre, un día de reivindicación contra la amnistía y ese golpe que los separatistas siguen dando en Cataluña, y una reafirmación de esa Cataluña española, que lo es, y que algo que todo apunta que no va a cambiar pese a esas insistencias que tiene el golpismo catalán, ¿no? Antes de despedirte, Eric, un minuto. Dices española. Española fue también la vanguardia hasta que se le cayó hace muchos años el nombre de Española, el diario tradicional de la familia Godó, un periódico que durante décadas fue serio y respetable, hoy cercano a posiciones independentistas. Esto lo digo yo porque me lo parece a mí. Es una opinión, por tanto las opiniones ni se rebaten, se puede discrepar con ellas. A mí me parece que la vanguardia en los últimos años, editorialmente y por muchas de sus firmas, es cercano a posiciones filoindependentistas. Bueno, anoche daban unos premios en Barcelona. La foto se ve muy mal, os pido disculpas porque es la que he encontrado. Pero bueno, no, bueno, pero se ve, no hace falta ampliarla, Omar. Joder, macho, ahí tú fíjate qué ensalada de gente diversa con la que está cayendo, madre mía. Y allí fueron todos a hacerse la foto en Amor y Compañía. Ahí estoy viendo pues a José María Aznar, estoy viendo a Félix Bolaños, a su majestad el rey don Felipe y la reina Letizia, por supuesto, veo al señor Iceta, veo a Isabel Díaz Ayuso, veo a Nadia Calviño, bueno, en fin, a nuestra querida ministra de Economía, al lado de su majestad el rey, veo a Alberto Núñez Feijóo, veo a Salvadorilla, ahí detrás, al ministro de los casi 200.000 muertos, joder, macho, y veo a Jordi Pujol. ¿Qué me dices, Eric? ¡Estaba Pujol también! ¡Buah! Oye, pero ¿cómo ha sido posible juntar esta ensaladilla rusa de gente tan diversa en una movida? Oye, chapó a los de la vanguardia. Mira qué me da a mí por el saco, porque vuelvo a repetir, por si no se me ha entendido bien, llévate ya la foto, Omar, que no quiero que se me revuelva el estómago. Cercanos y a posiciones independentistas, pero hay que tenerlos de cemento armado. Esto no lo haces ni tú, Mauricio. Esto ni Casals lo consigue, macho. Juntar ahí a tanta gente. ¿Estos qué premios eran? Que ando, me lío yo. No me lío entre los premios de unos grupos editoriales y otros. Ya no sé quiénes somos de los nuestros. Ya, bueno, el caso es que, bueno, es una nueva gala de premios, en este caso, pues editoriales, ¿no? Pero lo que demuestra que es que la vanguardia sigue teniendo mucho peso en Cataluña, sí, es evidente. La vanguardia sigue teniendo un peso enorme en Cataluña, siempre lo ha tenido, como tú bien has dicho, ha pasado, quizás el medio de comunicación que ha pasado más por diferentes manos a nivel de dirección, ¿no? Porque ha sido franquista, ha sido republicano, ha sido independentista, ahora sí, no nos vamos a esconder, ahora es mayoritariamente independentista la redacción y no solo la redacción, los columnistas se declaran, bueno, como Pilar Rahola, ¿no? Que la vemos ahí, por ejemplo, por ponerte una columnista no habitual de ese medio de comunicación. Lamentablemente, la vanguardia, pues, lógicamente, censura bastantes noticias por esa razón, porque no se trata solo de que sea independentista, pero eso ocurre con más medios de comunicación. Yo he hablado con redactores de la vanguardia y te reconocen, que están tapando una parte de la realidad catalana. Es decir, están tapando que lógicamente hay una inmensa mayoría de catalanes que no abogan por esta deriva independentista y que lógicamente les preocupan más otras cuestiones como puedan ser el aumento de la inseguridad, el cumplimiento de las leyes, ¿no? Que está desobedeciendo la Generalidad de Cataluña, el deterioro de la sanidad y la educación, que eso no está ahora mismo en los debates que está moviendo con Moncloa los partidos separatistas, y sin embargo, bueno, pues luego lógicamente vemos cómo todavía tiene ese apoyo diverso, ¿no? Porque acudieron representaciones diversas, ¿no? De la sociedad civil a esa gala,
pero sí que yo creo que hubo comentarios, no sé si individuales o en grupo, que lógicamente demuestran esa conflictiva situación que se está viviendo en Cataluña, pero también en toda España, sobre todo porque Ayuso, como sabemos, también está siendo muy crítica con toda esta deriva, ¿no? Y estaba allí presente, entre otros, ¿no? En fin, Eric Encinas, que seguiremos informando. Cuídate mucho, amigo, y dentro de unos días ya, en los previos ya, o cuando queden pocos días para esa gran manifestación, para esa gran cita el 8 de octubre en Barcelona. Bueno, hablaremos varias veces antes del día 8, y si Dios quiere, espero que nos veamos en Barcelona, porque me está a mí apeteciendo ir, porque considero que es un deber de todo español, si puede permitírselo, aunque sea coger el coche de la manera en que sea, para estar el domingo en las calles de Barcelona gritando basta ya a estos canallas y a estos sinvergüenzas. Cuídate mucho, Eric, te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Ahí nos está, vemos pronto. Gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia de hoy. Dentro de nada, de muy poquitos minutos, Generación Euro en Periodista Digital.